onda? ¿Cómo están, hermosas? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy es sábado y les voy a grabar un poquito de mi día. No voy a salir a ningún lado, me voy a quedar aquí en la casa. Tengo que limpiar la cocina porque ya está bien llena de grasa. No sé si lo voy a hacer, pero es algo que tengo que hacer. Entonces, acompáñenme en mi día. El día de ayer moví esta recámara, no les grabé. Bueno, no moví mucho, solo puse el perchero aquí de este lado. Y el tocador, pues ahí no, nada más lo recorrí. Y así fue como quedó. Quité la alfombra porque la tengo que echar a lavar. Yo creo que hoy la voy a echar a lavar. Y así quedó esta recámara. Porque al entrar se veía el canasto ahí luego y como que me incomodaba. Y pues sí, así quedó. Me gustó mucho cómo quedó la recámara. Siento como que se ve un poquito mejor para mi gusto. No les grabé porque el día de ayer no grabé video para nada, pero pues sí, moví esta recámara. Ahorita ya me voy a poner a lavar trastes porque no tengo tantos, pero sí tengo un poquito de trastes sucios. Y pues como voy a limpiar la cocina, quiero que los trastes primero estén limpios. Acabo de quebrar este vaso. Y era el único vaso grande que me quedaba. Ahora tengo que comprar más vasos porque ya solo me queda este pequeñito. Ahorita le di un llegue y aquí se quebró todo esto. Pero bueno, ya qué. Ya eché a lavar la alfombra, como vieron. Espero que no se haga fea ni se dañe. Yo he hecho a lavar la alfombra, también la pequeñita, ya ven. Pero sí ha perdido como un poquito de del antiderrapante, como que se resbala. Entonces, pues no sé si es lo más recomendable echarlas a lavar. No lo recomiendo porque sí se va dañando con las lavadas. Pero la verdad es que se ensucian horrible. Ya vieron el agua, apenas la puse y está asquerosamente negra el agua. Entonces, pues sí se llenan de mucha tierra y mucho cochinero. Entonces, si no la lavo, siento que está súper sucia. La aspirada pues no es limpieza, solo le quita un poquito del polvo. Pero bueno, entonces esperemos en que no le pase nada y changuitos. Ya terminé de limpiar la cocina. Como pudieron ver, la limpié con el estropajo. Que no se preocupen, mañana voy a comprar otro para no seguir utilizando ese. Pero sí, ya la limpié. La verdad, la limpié con el estropajo y jabón. Era casi pura espuma, no era mucha agua. Así que no se preocupen, los muebles no se mojaron mucho. Como vieron, le pasaba el estropajo y después le limpiaba con el trapo, pues para no mojar más. Esa técnica para limpiar la cocina yo la vi en el canal de mi amiga Abril. Ella así limpia su cocina y pues dice que no le ha pasado nada, entonces por eso me puse a limpiarla así. Y pues sí, obviamente casi no se moja, es más jabón que agua. Entonces pues sí, ya quedó limpia porque estaba bien salpicada de grasa, sobre todo esta alacena de arriba de la estufa. También ya lavé la alfombra y al parecer todo bien con ella, pero vamos a ver ya que se termine de secar. We'll be right back.
Ya tenía muchísimo rato que no les grababa, vino mi esposo, comió, se acostó a dormir, ya se fue. Entonces, sí tenía muchísimo rato, ya casi empieza a oscurecer. Como vieron, ya puse la alfombra y sí se hizo como extraña de un lado. Quedó como levantada, ay, quedó extraña. Entonces, no la echen a la lavadora, no hagan lo que yo. Si quieren mantener su alfombra así parejita, yo espero que, miren, de por ahí quedó como levantada. Yo espero que con los días se acomode, pero pues quién sabe. Pero bueno, ya la eché a lavar y la voy a seguir echando a lavar porque pues es lo más fácil. Prefiero echarla a lavar y que esté limpia porque pues a veces aquí vengo y me siento, a veces aquí vengo y me acuesto, entonces la quiero limpia. Y bueno, pues sí, está haciendo un calorón. Ando sude y sude, pero bueno, hermosas. Nada más quería actualizarles porque no les había grabado en toda la tarde. Pues porque aquí estaba mi esposo, estaba dormido y pues no quería hacer ruido. Miren, no les había mostrado, pero así se ve el patio de noche con las lucecitas prendidas solamente. Siento que le dan una luz bien bonita. Y así se ve ya también con el foco prendido, miren. Ya me voy a desmaquillar porque ya es noche, el maquillaje ya me está incomodando mucho. Me baño yo hasta muy, muy noche, ya casi cuando me voy a dormir porque si no, no soporto el calor. Pero pues ya me voy a quitar el maquillaje porque ya tengo muchas horas con él en la cara, entonces me incomoda. Yo me desmaquillo con esta agua y con estas almohadillas, entonces déjenme desmaquillo ya, porque ya fue mucho rato de traer maquillaje. Ahora me los traje aquí al baño, me voy a lavar la cara, aunque me voy a bañar un rato más. Me voy a lavar la cara para quitarme el exceso de maquillaje con este producto de aquí. Este producto ya tiene como el cepillito integrado, entonces solo le giro, le saco producto aquí, lo tapo y ahora sí. Bueno, y ya terminé de lavarme la cara y como les digo, ya un ratito más me voy a meter a bañar, pero ya no aguantaba el maquillaje porque está haciendo mucha calor y sentía la cara como muy pesada, entonces pues sí, por eso me lo quité ya ahorita. Ahorita ya hasta aquí les voy a dejar este video, pero les continúo con el video el día de mañana. Buenos días, hermosas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy es domingo y yo estoy pensando en ir al tianguis. Tal vez un ratito más vaya. Mis papás me dijeron que iban a venir el día de hoy, pero no estoy segura, no me han confirmado. Entonces, no sé si van a venir. Me voy a esperar un rato más, unas horas. Y si no vienen, yo me voy al tianguis sola porque pues tengo ganas de ir al tianguis. Entonces, pues sí, hermosas. Hoy es domingo y nuestro día va a ser un poco tranquilo. Entonces, acompáñenme en él. También, como vieron en las tomas que les mostré anteriormente, ayer toda la noche estuvo lloviendo, entonces las calles están súper mojadas y se siente fresco el clima.
Entonces está chido el clima el día de hoy, por ahorita, porque ya que empieza a salir el sol, siento que se va a soltar el calor. Ya me marcaron mis papás hermosas y me dijeron que ya vienen para acá para ir al tianguis a desayunar. Entonces pues ya los estoy esperando.